Historia del siglo XX. El 30 de enero de 1933, este hombre se convirtió en canciller de Alemania. Esa noche, los nazis ondearon sus esvásticas por todo Berlín. Para todos los hombres civilizados, aquella cruz gamada se convertiría en símbolo de la maldad y el terror. La Alemania de Hitler. ¿Cómo consiguió Adolf Hitler, el líder nazi, alzarse desde la oscuridad hasta el poder supremo? En 1929, la industria alemana había sufrido el golpe de la Gran Depresión Mundial. A finales de 1932, 6 millones de personas estaban sin trabajo. En su desesperación, más y más gente se sentía atraída hacia partidos políticos que ofrecían soluciones simples para problemas enormes. Muchos se unieron al Partido Comunista. Otros desfilaban bajo la bandera nazi. Un partido que buscaba víctimas propiciatorias. Hitler, su líder, proporcionó los blancos, comunistas, judíos, políticos democráticos. Sus tropas de asalto, las SA, llevaron la batalla a las calles y las cervecerías. El caos y la violencia cuadraban bien con los propósitos de Hitler. Cuanta más agitación hubiera en las calles, más alemanes votarían por un líder fuerte. Mientras tanto, Hitler se ocupó de dirigirse a todos los sectores de la sociedad alemana. Para los trabajadores tenía un mensaje. ¿No fueron los intelectuales quienes me dieron el valor para emprender esta inmensa tarea? Este vino de dos clases solo. Los campesinos y los trabajadores de Alemania. Su campaña, cuidadosamente planeada, lo llevó por toda Alemania. La gente se apiñaba para oírlo. Con la clase media, Hitler jugaba la baza del miedo al comunismo y de la perspectiva de una ruina económica tan grave como la de 1923. Hitler intentó llegar a gentes de todas las clases sociales, denunciando el Tratado de Versalles y acusando a los políticos alemanes que lo habían firmado de traicionar a su patria. Encargó a Goebbels, un propagandista sin escrúpulos, la tarea de difundir el mensaje nazi. Hitler se dirigió a los industriales alemanes para conseguir dinero. A cambio, les prometió una fuerza de trabajo disciplinada y protección frente a los comunistas. Por uno u otro medio, los nazis consiguieron el dinero necesario para financiar tres grandes campañas electorales entre 1930 y 1932. Sus tácticas parecían dar resultados. En mayo de 1928, con solo 12 escaños, los nazis habían sido un partido más de los muchos representados en el Reichstag, el Parlamento alemán. Pero en septiembre de 1930 aumentaron su representación a 107. Y en julio de 1932 se convirtieron en el partido mayoritario con 230 escaños. En noviembre, sin embargo, pasaron a 196 y pareció como si la oferta de Hitler fuese a fracasar. Pero al final fue salvada por el presidente Hindenburg, un respetado héroe nacional.
Hindenburg se convenció a sí mismo de que los nazis podrían amansarse y volverse formales si a Hitler se le daba la oportunidad de encabezar un gobierno de coalición. Por tanto, el 30 de enero de 1933 le nombró canciller de Alemania. La primera acción de Hitler fue convocar nuevas elecciones. En sus planes, estas serían las últimas, pues tenía la intención de destruir el Parlamento y de no permitir ningún partido aparte del suyo. Pero en público hizo un llamamiento de apoyo. Pueblo alemán, te pido que tras haber concedido a otros partidos 14 años, nos concedas a nosotros 4. Una semana antes de las elecciones, el edificio del Reichstag ardió en llamas. Este hecho vino muy bien a los nazis. Hitler acusó a los comunistas y utilizó el incendio para convencer a Hindenburg de que firmara un decreto que, en la práctica, daba poder a los nazis para enviar a sus oponentes políticos a la cárcel y hasta a campos de concentración. Aunque la mayoría de los alemanes no habían votado aún por el partido de Hitler, en las elecciones celebradas en marzo los nazis obtuvieron 288 escaños, su mayor victoria electoral. Los nazis dominaban ahora el Reichstag, del que Göring, su despiadada mano derecha, era ya presidente. El edificio estaba lleno de tropas de asalto de Hitler. Hitler quería sentirse libre y actuar según sus deseos. Pidió y obtuvo un acta de capacitación que le daba poder para hacer sus propias leyes. Muy pronto, todos los partidos políticos fueron prohibidos y muchos de sus dirigentes enviados a campos de concentración. Más adelante, se convertirían en lugares de brutalidad, horror y muerte. Los nazis también intentaron destruir ideas, dijo un escritor. Donde se queman libros, en el fondo se queman personas. Pero ahora, Hitler se enfrentaba con problemas dentro de sus propias filas. Las tropas de asalto, que habían crecido hasta sumar 2 millones de hombres, querían mayor protagonismo en la dirección del país. Y en particular, su líder, Röhm, que deseaba el control del ejército regular. Hitler estaba convencido de que Röhm suponía una amenaza para su poder. El 30 de junio de 1934, durante la llamada Noche de los Cuchillos Largos, Röhm y muchos otros fueron asesinados a sangre fría. El siniestro Himmler y sus camisas negras de las SS fueron los instrumentos mortales de Hitler. Más adelante, a Himmler le sería otorgado el control absoluto sobre los campos de concentración y sobre la policía secreta alemana. Hitler justificó con estas palabras los asesinatos ante el Reichstag. Ordené que los líderes fueran asesinados, y si alguien me pregunta por qué no hice uso de los tribunales, le contestaré que yo solo, durante esas 24 horas, era la Suprema Corte de Justicia del pueblo alemán. En agosto, Hindenburg murió. Inmediatamente, Hitler se nombró a sí mismo Führer, líder de la nación alemana. Todos los soldados tuvieron que jurarle lealtad absoluta. Juro ante Dios que por el líder del Estado y del pueblo alemán, Adolf Hitler, estoy dispuesto a arriesgar en cualquier momento mi vida. El partido es Hitler. Pero Hitler es Alemania y Alemania es Hitler. Como Führer, Hitler era ahora todopoderoso en el partido nazi y en el Estado alemán. En 1934, en la gigantesca reunión de Núremberg, recordó a su audiencia de uniformados y fieles seguidores todo lo que se había conseguido. La reunión de los 7 partidos ha terminado. Lo que a millones de alemanes que están fuera de nuestras filas puede parecerles un impresionante despliegue de poder político,
significa infinitamente más para los centenares de miles de luchadores del partido. La Alemania de Hitler iba a ser una nación de guerreros, de desfiles y uniformes. Hitler no tenía dudas sobre cómo debía ser el futuro del pueblo alemán. Guerra y conquista. Los niños de la Alemania nazi, las juventudes hitlerianas, iban a jugar un papel importante en sus planes. A los 10 años todos habían tenido que jurarle lealtad y se les entrenaba para que estuviesen en forma y preparados para el futuro. Las niñas también tenían que ser saludables. Un día se convertirían en madres de la llamada raza superior. Los individuos no importaban, estaban dedicados a servir al Führer. Mientras tanto, el desempleo empezaba a disminuir. Los mejores puestos de trabajo eran ocupados por miembros del partido y la figura del trabajador ejemplar servía de modelo. Muchas personas fueron ocupadas en trabajos públicos, especialmente en la construcción de nuevas carreteras, las autopistas. Para otras, había más trabajo en las fábricas. Todo esto había sido planeado no solo para hacer frente al desempleo, sino también para aumentar el poder militar de Alemania. El rearme, prohibido por el Tratado de Versalles, empezaba en serio. Hitler confiaba en poder conseguirlo y comenzó por hacer un ejército más fuerte. Los primeros aviones de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, despegaron ante el público. Los nuevos tanques alemanes realizaron un desfile. Los nazis empezaban a mostrar su fuerza. Al mismo tiempo, estrechaban el cerco alrededor de los propios alemanes. El régimen cada vez tenía más control sobre los periódicos. Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, utilizaba la radio para continuar la campaña nazi contra los judíos. Los nazis atacaban las propiedades de los judíos, les obligaban a dejar sus trabajos y les aterrorizaban en las calles. De esta forma, comenzó la persecución sistemática que habría de llevar a la muerte a millones de judíos en los años posteriores. Solo a los ciudadanos con supuesta pura sangre alemana se les concedía el honor de una boda nazi. A los niños se les enseñaba que había que odiar a los judíos. Así eran presentados los judíos en un texto de la escuela primaria. A los niños judíos se los humillaba delante de sus compañeros de clase. En esa época, al Führer se le presentaba como un hombre bondadoso y de gustos sencillos. El pueblo escuchaba a su líder y Goebbels animaba a los buenos alemanes a que demostrasen su lealtad al Führer exhibiendo banderas en su honor.
Los nazis prohibieron los sindicatos libres e intentaron contentar a los obreros con vacaciones especiales y un masivo despliegue de propaganda que incluía la oportunidad de ver al Führer en persona. En marzo de 1935, Hitler decretó el servicio militar obligatorio. Un ejército enormemente incrementado iba a ser el instrumento de su plan de dominar Europa. Exactamente un año después, las tropas alemanas entraron en la Renania, una zona que el ejército alemán tenía vedada desde 1919. Se trataba de otro desafío a los poderes que habían vencido a Alemania en la Primera Guerra Mundial, y ni Francia ni Gran Bretaña tenían intenciones de detenerlo. Esto supuso un gran triunfo para Hitler. La propaganda nazi dijo a los alemanes que Hitler estaba liberándolos de la humillación sufrida por la derrota y restaurando el honor nacional. A pesar de la brutalidad del régimen, a muchos les convencían las pretensiones de Hitler. El verano de 1936, con ocasión de los Juegos Olímpicos de Berlín, la Alemania nazi se exhibió ante el mundo. Hitler y Göring fueron allí para asistir al triunfo de la raza superior. Pero el mejor atleta de los Juegos no fue ni blanco ni alemán. El americano Jesse Owens era negro y por ello, a ojos de los nazis, inferior en todos los sentidos. Jesse Owens ganó 4 medallas de oro, pero Hitler no permaneció allí para colocárselas alrededor del cuello. Los Juegos habían sido un éxito propagandístico. Mientras se celebraban, la crueldad y la represión se ocultaron. Alemania parecía haber recobrado su fuerza con los nazis. Pero, ¿qué futuro anunciaba el tañido de las campanas para los alemanes y para toda Europa?